Cantábamos himnos a nuestro Señor.
llegarías a la meta final. Y esas son cosas que nunca podrás olvidar. Las llevarás contigo, las llevarás contigo toda la vida. Regresa que Jesús aquí te espera. Nunca es tarde para volver a empezar, porque Cristo te espera con los brazos abiertos. Porque Cristo te espera, porque Cristo te espera con los brazos abiertos. No.
quizás tú has vivido, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás has tenido menos precio, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte, pero Dios, Dios está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Nunca te abandonará. Te abandonará. Dios me dio este tema. Yo quiero que lo cantemos todo, porque yo sé que tanto como me ha bendecido a mí, también te ha bendecido a ti. Alguien alaba a Dios aquí todavía. Yo no conozco tu problema, yo no conozco tu proceso, yo no sé lo que tú estés pasando, pero Dios sí lo conoce. Dios ha visto tus lágrimas de noche. Dios ha visto tus lágrimas. Y Él no es sordo, Él te está escuchando. Alguien alaba a Dios aquí en esta mañana. Aleluya. Atravesando el valle de las lágrimas. Atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar. Te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi. Vamos a ver si lo cantamos acá. Te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro, tu milagro. Y tú llorando, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad. Quiero que se escuche ese coro. ¿Cómo dice ese coro? ¡Lo cantamos todos aquí! No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, que has tenido que llorar. Pero Dios es fiel. Me dice el Señor que te levante la mano, porque Dios ha sido fiel en los momentos más difíciles. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel contigo. Has visto la gloria de Dios. Y Él te va a seguir protegiendo. ¿Sabes por qué? Porque eres algo importante para Dios. Tienes un corazón de oro. Eres algo especial para Dios. ¿Sabes, Kevin? Dios tiene cosas grandes para ti, porque eres un joven con mucho talento. Vas a recibir críticas muy grandes por este evento, porque mucha gente está pensando lo contrario. Hay gente que está maquinando cosas contrarias, que cómo es posible que esta gente haga estos eventos tan caros. Pero yo te digo algo, yo lo voy a sorprender, porque mi presencia está aquí. Quizás te has preguntado, ¿por qué no llegó más gente si yo planifiqué todo esto? Déjame decirte algo. Los cantantes que están aquí y la gente que está aquí son los que Dios quiere que estén. Y no te preocupes. No te preocupes por nada. Porque lo que has invertido aquí, Dios te lo va a dar doble. Dale un aplauso fuerte al Eterno. ¡Eso! Yo siento la gloria de Dios. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Yo quiero que se me ponga de pie. Póngase de pie. Yo siento que hay gente que va a ser bendecida en esta mañana. Tú no viniste a este lugar por gusto. Los que están aquí van a empezar a ser impartidos. Los que están aquí, dice el Señor, van a ser redireccionados. Hay gente que ha estado en un espíritu de confusión entre para dónde me puedo ir.
Yo te vengo a decir en esta mañana que vas a ser redireccionado. Oh, hay pastores que han estado confundidos. Hay pastores que han estado confundidos haciéndole caso a la carne, pero no le están haciendo caso al Espíritu. El Señor me dice que te diga que tienes que avanzar, porque aunque los caminos se terminen, tú tienes que avanzar. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron a la orilla del mar, comenzaron a ver que el camino se terminaba. Y me decía el Señor hace algunos meses: dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que marche, porque si yo voy con ellos, nadie los va a poder detener. Has estado pensando cómo voy a hacer para pagar la deuda. Has estado pensando cómo voy a hacer para poder solventar los problemas. Yo vengo a decirte algo. Solo levanta tu mano y créele a Dios, porque el Señor va a redireccionarte en esta mañana. El Señor trae una impartición profética en esta mañana. Oh, el Señor empieza a abrir puertas. Aunque ha sido duro Él, el Señor abre puertas. Aquellas puertas que estaban cerradas, 2020 las puertas se van a abrir. 2020 es un tiempo de gloria. Alguien dígame, alguien dígame. Si alguien le cree a lo profético, alguien dígame. Hay un toque de la gloria. No te vas a ir igual. No te vas a ir igual. No te vas a ir igual. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, me dice el Señor: son pocos los que están creyendo, pero yo voy a bendecir a los que están creyendo. ¿Cómo dice ese coro? No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes. Deja que te toque la gloria. Deja que te toque la gloria. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Pero Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Quiero que me toque eso, por favor. Bájamelo un poco a la música. Bájamelo un poco a la música. Yo quiero. Siento de parte de Dios que me soné ese chofar, porque aquí hay un mover profético. Y me decía el Señor: aunque muchos no están creyendo, pero yo me voy por lo que cree. Porque dice la Biblia que para el que cree todo es posible. Hay gente que está siendo ministrada, hay gente que está siendo bendecida. Y si hay alguna persona en esta mañana que vino con deseo de reconciliarse, también le voy a hacer un llamado. Porque hay gente que está siendo quebrantada por desobediente. Hay gente que está siendo quebrantada porque ha sido desobediente delante de Dios. Y tus obras no han estado perfectas delante de mí, dice el Señor. Por eso te he procesado. Por eso yo te he cerrado puertas. Ah, hay alguien, Dios le está hablando a alguien. Hay puertas que han sido cerradas porque has sido desobediente, y yo las voy a empezar a abrir, dice el Señor. Pero quiero verte humillado. Quiero verte humillado a mi presencia, porque ha habido mucho orgullo en tu corazón. Y cuando hay orgullo, el orgullo no te va a dejar ver la gloria de Dios. Yo quiero en esta mañana que escuchen el sonido profético, el sonido original de Dios. Presencia de Dios está en esta mañana. Yo quiero orar por alguien. Yo sé que he trastocado este evento, pero yo siento que si hay alguien que vino necesitado de Dios, si hay alguien que vino a reconciliarse, yo quiero que me hagan una seña. Si hay alguna persona, aquí tenemos una persona, denle un aplauso fuerte al Señor. Si hay otra persona que ha estado apartada del Señor
y que sientes que Dios te que estaba llamando, yo quiero hacerle una invitación a, hay alguien más, vamos, yo quiero que corra, tengo un poco tiempo, yo quiero que corra y busque a Dios. Es necesario reconciliarse con Dios, es necesario volverse a Dios. Dice la Biblia, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis. Tenemos otra persona, un aplauso fuerte. Vamos, vamos iglesia, vamos esos guerreros. Hay alguien más todavía, hay alguien más todavía. Vamos, alguien que se va a reconciliar, porque me dice el Señor que ha habido quebranto, ha habido dolor por desobediencia. Es necesario volver a Dios, es necesario volver a Dios, porque cuando tú te levantas, aún tus hijos que estaban en el pecado van a ser restaurados. Otra persona, pasen más para acá. Otra persona, súbame a la pista por favor. Otra persona, vamos, 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 corra, 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 corra. Este es un tiempo de reconciliación. Este es un tiempo de reconciliación. Es un tiempo de reconciliación. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Avance, 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 avance. Avance. Oh, yo vine a restaurar los muros caídos, dice el Señor. Yo vine a traer paz a tu vida. Yo vine a traer bendición a tu familia. Súbame de la pista, vamos a cantarla de nuevo. Vamos, alguien más que se va a reconciliar. Pero yo quiero que avancen más para acá, avancen más para acá. Hay más personas, hay más personas. Hay alguien más todavía. Hay alguien más todavía que se va a levantar en esta mañana. Hay un toque de la gloria. Hay un toque de la gloria. El Espíritu de Dios está ministrando vidas en esta mañana gloriosa. Vamos, levante la mano al cielo. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Cántalo conmigo. Ayer te vi. Cántalo. Te vi llorar pidiéndole a Dios tu milagro, tu milagro. Y tú, quiero decirte algo, dice el Señor, yo estoy tomando el control. Han habido momentos de soledad. Amor, venga por favor. Ha habido soledad. Salgan de ahí. Salgan de aquí. Salgan, venga, venga. Venga, se cierra. Salga de aquí, venga. Yo estoy tomando el control, dice el Señor. De ese dolor. Santo Dios de la gloria, en esta mañana. Gracias por bendecirnos. Gracias por bendecirnos. Habla, papá. Habla, Espíritu Santo. Habla, Espíritu Santo. Habla, Espíritu Santo. Habla, papá. Oh, en esta mañana. Soplo de Dios. Soplo de Dios. Soplo de Dios. Sa. Sa. Hay un toque de la gloria. Oh. Ministranos, Espíritu Santo. Levanta tus manos. Porque yo conozco tu corazón, dice el Señor, y tienes un corazón de oro. Oh, Padre eterno, yo bendigo a tu sierva en esta mañana. Yo la bendigo, papá, porque tú sabes el recorrido, Señor. Sus huesos se han secado casi mente, Padre. Sus huesos le han dolido, Padre. Pero tú has estado con ella. Tú has estado con ella, papá. Amor, yo quiero que me abrace a la hermana, por favor. Ah, siento que Dios la va a traer en una nueva dimensión. Dios la trae en una nueva etapa. Hay gente que va a ser restaurada. Hay gente que está siendo restaurada. Porque yo vine, dice el Señor, a restaurar este lugar. Yo vine a traer vida a este lugar. Yo vine a traer un encuentro conmigo en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús.
quema todas las cosas que yo están para morir. Porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Vive en una guerra, tratando de competir quién es mejor. Pero como ladrón, yo volveré. Pero como ladrón, yo volveré. Todas las cosas que ya están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. ¿Qué podría ser yo sin ti? Me ahogaría en un mundo de soledad. Yo no me puedo negar a ti, Señor, porque tú eres todo lo que tengo en mi vida. Si yo me fuera de ti, ¿a dónde iré? Si no tengo a nadie este mundo, Señor, si me faltaras tú en este mundo, me faltaría la vida, me ahogaría en un mundo de soledad. Pero quién tengo en el mundo, solo a ti, y fuera de ti yo no deseo nada. Tiempo llegaste a mí, yo me encontraba perdido y tú veniste a mí. Te conocí porque a tiempo veniste.
cruzando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios. Quizás has estado al borde de la muerte, pero Dios, Dios está, está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. eso te hará regresar. Regresa que Jesús aquí te espera. Aleluya. Y nunca es tarde para volver a empezar, porque Cristo te espera.
no de cuántas veces te tienes que levantar. Quizás has pasado momentos tristes apartado de Jesús, pero quiero decirte que la mano de Jesús está sobre ti en esta hora para salvarte, para cambiarte y hacerte una persona diferente. Levántate en el nombre de Jesús. Yo recuerdo cuando tú me decías que llegarías a la meta final. Esas son cosas que nunca podrás olvidar. La llevarás contigo, la llevarás contigo, y eso te hará regresar. Thank you.
gracias, Jesús. Reconocimos que eres fiel. Sí. Sediento estuve en el desierto, en el desierto. Qué triste fue el proceso que viví. Pastor.
esa promesa que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Mi mayor anhelo es estar contigo, Señor. Sí, aleluya. Mi anhelo es llegar a la meta final. Mi anhelo es llegar a la mansión celestial. Mi anhelo es llegar a la meta final. Mi anhelo es llegar a la mansión celestial. Dentro de mí yo tengo una gran pasión, estar contigo allá en el cielo. Sería como dejar de vivir. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Porque los procesos de la vida nunca vinieron para destruirte, sino para llevarte a otro nivel de gloria. Los procesos de la vida no se comparan con las cosas que Dios tiene para ti y para mí allá en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigamos adelante, porque la victoria es nuestra con Cristo Jesús. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, Dios les bendiga a todos. Quiero saludarlos en esta mañana. Estamos en el aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa. Estamos viajando a Guatemala, nuestra primera gira después de la pandemia. Estamos retomando ya nuestras actividades. Estaremos en Sololá, Guatemala. Este fin de semana será de mucha bendición. Aunque todo vaya en contra de ti, aunque todo vaya en contra de ti,
aunque todo vaya en contra de ti, no te rindas. No te rindas en el camino. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, que Dios me los bendiga. Estamos viajando para Guatemala. Estamos ya tomando nuestras actividades para lo que serán los primeros conciertos fuera del país. Así que, expectante para lo que estamos subiendo ahí en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Bendiciones. Que nunca te dejará. Sigue adelante, no te rindas, porque la batalla nos está tomando el control. Sigue adelante, no te rindas, tú tienes en sus manos la respuesta que tú necesitas para continuar. Estamos aquí llegando al lugar de Sololá, donde estaremos ministrando el día de mañana. Tremenda bendición, vamos a estar subiendo videos y fotos de lo que es el recorrido. Esperamos que sea de mucha bendición. Saludos a todos nuestros seguidores, bendiciones. Mansión celestial, qué bonito. Mi anhelo es llegar a la meta final. Mi anhelo es llegar a la mansión celestial. Dios hará un oasis en el desierto. Me sustentará como sustentó a Moisés. Aunque te hayan abandonado, aunque todos te hayan dejado, Él prometió que nunca te dejará. Sigue adelante, no te rindas, porque en la batalla Dios está tomando el control. Sigue adelante. Mi situación es muy difícil. No soporto los cobros. La empresa, en vez de crecer, va camino al fracaso. Mis padres, mis hermanos, hasta mis amigos me culpan por no saber administrar bien la empresa. Los bancos no paran de llamar.
No sé qué voy a hacer con esta situación. Amor, tenés que tener fe. Fe en que Dios está obrando a nuestro favor en este proceso. Él nunca abandona a sus hijos, amor. Y para Él, todo es posible. He visto la mano de Dios obrando en mí. He visto su misericordia tocándome. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. He visto la mano de Dios obrando en mí. He visto su misericordia tocándome. Señor, yo sé que estás obrando en la mente de mi esposo y en nuestras finanzas, Padre, y conoceremos tu misericordia. Era necesario el proceso para conocer a Dios. Si tú no vas conmigo.
Mamá, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando para poder sacarlos adelante. Mamá, cuando sea grande, seré un trailero y viajaré por todo el mundo y podré comprarte todo lo que tú quieras. Y yo quiero ser un soldado para servir a la patria y defender a la sociedad. Y yo cuando crezca seré una enfermera para salvar vidas. Pero nunca se les olvide decirle a Dios, Señor, acompáñame en el camino. Señor, acompáñame en el camino. Señor, acompáñame en el camino. Acompáñame, Señor, en el camino. Acompáñame, nunca me dejes solo. Cuando la prueba venga a mi vida, acompáñame. Acompáñame, Señor, en el camino. Acompáñame, nunca me dejes solo. Cuando la soledad venga a mi vida, acompáñame.
Madre, perdónanos por no estar contigo. Sí, madre, perdónanos. Sabemos que no fue nada fácil para ti este momento. No se preocupen, hijos. En el momento que yo creí estar sola, Dios me estaba acompañando. No se les olvide lo que les enseñé de niños. Eso mismo le dije yo a Dios en mis momentos de soledad. Acompáñame, Señor, en el camino. De ti. Dale más fuerte esa palma.
último canto. Ya no doy gracias a Dios, me despido de ustedes. ¡Aleluya! Esto se llama Todo Fue Por Ti. Te amo, mi Dios, todo por amor, porque te quiero servir. He aprendido a sobrevivir en la abundancia, en la escasez. Has puesto una carga pesada en mí. A veces siento que no puedo más, pero recuerda lo que tú has hecho en mí. Nada de este mundo a mí me interesa. Mi vida te pertenece, y todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Jesús. Oh, gracias. He aprendido a sobrevivir en la abundancia, en la escasez. Has puesto una carga pesada en mí. A veces siento que no puedo más, pero recuerda todo lo que tú has hecho en mí, Jesús. Has hecho todo en mi vida, Jesús. ¡Aleluya! Nada de este mundo a mí me interesa ya. Este mundo todo es vanidad. Todo lo que has hecho en mi vida, yo nunca podré pagarte, Jesús. Por eso estoy aquí dándote mi corazón, dándote mi alma, Maestro. Nada de este mundo a mí me interesa ya. Este mundo todo es válido. Todo lo he dado por ti, porque te quiero servir, servir. Todo lo he dado por ti. Thank you.
es nada fácil.
Yeah.